tardes, soy Ivonne Antonio Torres del programa La Quinta Dimensión, transmitido por Mundo Holístico TV. Gracias por estar con nosotros en este su programa, el cual pues vamos a ver el tema muy interesante que hoy se está dando muy tempranito, entrando en el minuto 1 de este día 26 de marzo, el Venus Star Point, a los 5 grados de Aries, y también vamos a ver la luna llena en el grado 8 de Libra, que se va a dar el día 28 de marzo del 2021. Esta energía, pues, es muy importante explicar de dónde venimos antes de ingresar a este tema. Es explicar en qué momento estamos. Y también les voy a dar al final una guía de las energías disponibles. Recuerden que cada uno tiene su carta natal y, pues, es muy diferente explicarlo de forma personal a de forma general. Esto solo es una guía al final, la cual se les va a dar la energía disponible, de qué áreas de su vida puede afectar este Venus Star Point, qué punto importante se inicia, que es un proyecto de 9 meses, y también qué punto o de qué forma nos afecta o interfiere la luna llena en nuestra carta y de qué manera podemos tomar esa energía para nosotros tener la herramienta necesaria para poder solventar y decidir de qué forma vamos a aplicar toda esta energía. Y pues bueno, primero vamos a iniciar con la energía disponible. Nosotros venimos de un año en el cual nos han modificado nuestras metas y planes a largo plazo. Y bueno, también a mediano plazo. Se nos han roto las estructuras del sistema que nosotros teníamos en el año pasado. Este año ha sido de esfuerzo porque nosotros tenemos que tener una cierta dedicación para nosotros poder seguir adelante, para poder nosotros seguir y aceptar todo lo que ya no fue e ir hacia adelante. Y también la energía que estamos viviendo hoy en día nos va a ayudar para transitar todo esto que estamos viviendo. El equinoccio de primavera en el hemisferio norte y también llamado equinoccio de otoño en el hemisferio sur, que se da en el grado 0 grados de Aries, también llamado 0 grados de Aries Point, aunado al Venus Star Point que les comento, en el 5 grados de Aries del 26 de marzo, que lo tuvimos muy temprano en la mañanita, y la luna llena del grado 8 de Libra, del que se va a dar apenas que vamos a vivir el 28 de marzo. Todo esto nos da una energía que de hecho es un portal energético muy fuerte, que nos da una energía para alinearnos con todo este entendimiento y con todo el esfuerzo que hemos realizado desde el año pasado, específicamente desde el 3 de junio del 2020, en el cual tuvimos otro Venus Star Point hace 9 meses, que fue en el grado 13 de Géminis. Este Venus Star Point fue retrógrado. Estos Venus Star Point se vienen dando cada 9 meses como si fuera una gestación o la incubación de un deseo. Y nos ayuda a envisionar qué es lo que queremos en realidad para nuestra vida. ¿Qué queremos en relaciones? Y también para empezar, ¿qué queremos con nosotros mismos? Dependiendo del signo en el que se dé el Star Point, la energía en este caso va a ser diferente. Como hoy que se dio en Aries, tiene que ver con el yo soy, tiene que ver con la energía, con la conciencia, con qué es lo que yo quiero para ir hacia adelante. Todo este stellium en Aries nos va a dar esa energía, el punch, el coraje, para poder ir y darnos el impulso de ir por lo que queremos. Estamos en un proceso de hacerlo inconsciente, hacerlo consciente.
Nosotros vamos a tener que usar nuestra identidad para ser auténticos, tenemos que ser auténticos y tenemos que perder ese miedo a empezar de nuevo. Tenemos que darle la oportunidad de ir por todo lo que queremos. Todo esto que estamos moviendo en este mes de marzo y abril tiene que ver con el destino, con los eclipses de mayo y junio, que 26 de mayo y 10 de junio. Todas esas estrategias que vamos a utilizar están marcadas por el alma. Toda esta energía se siente desde el 21 de marzo en el que Venus ingresó a Aries y de inmediato hizo conjunción con el Sol, aunque Partil la hizo hoy temprano, pero han estado juntitos desde el 21 de marzo y se ha sentido toda esa energía. Y estará dada del 21 de marzo al 30 de marzo y hasta el 8 de marzo, pero hasta el 8 de enero de 2020, en el cual tendremos otro Venus Star Point en el grado 8 de Capricornio, 28 de Capricornio. Y pues más adelante vamos a ver qué es lo que significa un Venus Star Point directo y un Venus Star Point retrógrado. Ahora, este Venus Star Point se da con Venus. Venus como planeta tiene que ver con la validación, con el dinero, con las relaciones, con los proyectos creativos, con la autoestima, con los valores como persona, con mi estética, cómo me veo yo, con la conexión con otras personas. Y el Sol tiene que ver, bueno, Venus se conjunta con el Sol en el grado 5 de Aries, conjuntando este Venus Star Point. Desde el punto de vista de la Tierra se alinean en un solo punto, que lo vamos a ver también en un gráfico, y ahí se junta el Venus Star Point en Aries, que tiene que ver con el ego, con la energía, nos da un enfoque, un punch. Los Venus Star Point en Aries son, que es un Venus en Aries, un Sol en Aries. Venus no está muy bien posicionado en Aries porque está en exilio, no le gusta estar en ese signo. Pero el Sol sí le gusta estar en Aries, de hecho está exaltado. Y entonces, sí hay energía, hay mucha energía para ir por nuestros deseos. La Luna, otro punto importante, la Luna llena en Libra, con este Venus Star Point y con el equinoccio, que fue el 20 de marzo, como les comenté anteriormente, que esta Luna llena nos va a dar un equilibrio energético. Va a exaltar esta energía, va a darle luz a esta energía. Y pues le va a dar un salto para que nosotros podamos ir hacia adelante por lo que deseamos. Hay una historia atrás de esto porque este Venus Star Point que les comenté, que se dio el 3 de junio del 2020 y que fue en el grado 13 de Géminis y fue un Venus retrógrado. Cuando un planeta está retrógrado, vemos hacia nuestro interior. Venus está muy cercano a la Tierra y esa energía es más fuerte, por lo cual nosotros nos preguntamos muchas cosas. Como estaba en Géminis, signo de las preguntas, pues es tener duda de qué es lo que yo quiero y voy hacia mi interior para entender cuáles son mis deseos. Entonces, de esta luna nueva que vimos apenas el 13 de marzo, nos da ese cierre de esas emociones que tenemos que dejar, ir las emociones ya, que les comenté en el programa anterior, que tenemos que dejar ir ya esas emociones que ya no, lo denso de esas emociones que ya no nos funciona. Tenemos que ir hacia adelante, hacia lo nuevo. Esta energía, este patrón energético de los Venus Star Point, que es saber quién soy yo, conocer mi esencia, conectarme con mi esencia. Venus, que es nuestro deseo, se conjunta con el Sol y lo vemos en un solo punto, alineado desde la Tierra. Entonces, el Sol, que es la conciencia, nos hacemos presentes en esa conciencia y es una conexión con mi yo interior. Entonces, para eso nos sirven los Venus Star Point. Ahora, aquí les dejo las fechas de estos cinco Venus Star Point. Vamos a iniciar a partir de este rojo que se ve aquí. Les voy a dar los grados y ustedes hacen su estrella en su carta natal. Unen las figuras, o sea, ponen un punto, cada uno implica un punto, cada uno es un pico de una punta y lo van a juntar
para entonces hacer su propia estrella y ver dónde están viendo ustedes esa reconexión con su interior. Donde ustedes ven esa reconexión es donde les está pidiendo la energía conectarse en esa área de su vida para ver qué es lo que van a hacer de ustedes y ser su propio yo. Ser quien verdaderamente son es hacer de nosotros nuestro propio héroe, no buscar afuera otro héroe, es buscar adentro de nosotros. Adentro de, si nosotros trabajamos en nuestro interior, vamos a ser la mejor versión de nosotros mismos. Y al ser la mejor versión de nosotros mismos, vamos a poder aportar nuestro granito de arena para ayudar al otro. Entonces, la luna nueva que viene el 13 de, el 11 de abril, la luna nueva que viene va a ser en Aries, y ahí va a ser un parteaguas también de ir por lo que nosotros somos. Pero para eso tenemos nosotros que sembrar la semillita de este Venus Star Point, que es muy interesante. Las fechas son. Bueno, van a poner de la fecha del 9 de enero del 2018, fue en el Venus Star Point fue directo y fue en el grado 18 de Capricornio. Ustedes van a graficar aquí, en el grado 18 de Capricornio van a poner un puntito o una cruz. Después, seguimos con la siguiente fecha, 9 meses después, se dio un Venus Star Point en el 26 de octubre del 2018, que fue en el grado 3 de Escorpio. Ese fue un Venus Star Point retrógrado. O sea que. El Venus Star Point retrógrado tiene que ver cuando el Sol está, perdón, cuando el Venus está muy cerca de la Tierra. Ahorita lo vamos a ver en el gráfico que pasé hace rato. Y al estar muy cerca de la Tierra, tiene que ver con ir hacia adentro. Entonces ahí es analizar mi interior, qué es lo que yo siento por dentro. Y ese van a graficar el grado 3 de Escorpio en su carta natal. Aquí está el grado 3. Aquí se ve Libra porque en los siguientes años el lugar de Escorpio va a ir cambiando a Libra. Entonces es por eso que se va a dar un Venus Star Point diferente. Pero por muchos años, prácticamente por 40 años, es una estrella, es un patrón energético de 40 años en los mismos signos. Después, 9 meses después, se dio de este que les acabo de decir. El 14 de agosto del 2019 se dio un Venus Star Point en el grado 21 de Leo y ese Venus Star Point fue directo. Es decir, que el Sol atravesó o se vio, perdón, estaba, el Venus se dio atrás del Sol. Entonces fue Venus, luego el Sol y luego la Tierra. Entonces lo vimos, el Sol se interpuso. Digamos que con un Venus Star Point directo. Es un Venus lleno. Ahorita lo vamos a ver en el gráfico para que me lo entiendan. Y eso se dio en el grado 21 de Leo. Ustedes anotan en su carta, en su gráfico que impriman de su carta natal, anotan el grado 21 de Leo. Aquí está, grado 21 de Leo, y ponen una crucecita. Después, el siguiente Venus Star Point fue el 3 de junio del 2020, en el grado 13 de Géminis, que fue en el que les acabo de comentar, fue hace 9 meses, y ese fue un Venus Star Point retrógrado. Quiere decir que Venus pasó por enfrente del Sol. Y entonces se convirtió de ser estrella de la noche, se convirtió en estrella de la mañana. Este Venus Star Point retrógrado fue en el grado 13 de Géminis, y lo vamos a anotar también en nuestra gráfica. En el grado 13 de Géminis vamos a poner una crucecita o un puntito. Después ahí se incubó un deseo que tiene que ver con nuestra narrativa, porque es pensar dentro de mí, como fue retrógrado, es dentro de mí. Todos los retrógrados son en mi interior, porque como no sé qué es lo que quiero cuando son retrógrados, entonces voy hacia mi interior y es pensar en mí qué es lo que quiero hacer. Y entonces. Gráfico aquí el grado 13 de Géminis. Y el último, que es hoy, el último punto de esta estrella de 5 puntas es de hoy, 26 de marzo del 2021, en el grado 5 de Aries, un Venus Star Point directo. Ahí sí, yo sé quién soy, pero parece yo sé quién soy, tuve que basarme los 9 meses pasados del Venus Star Point anterior, que fue en el que me estuve preguntando quién soy yo, quién soy yo. Bueno, qué es lo que quiero en relaciones, porque Géminis. Y Venus, que tiene que ver con las relaciones, que como les dije anteriormente, tiene que ver con el tema de relaciones, de dinero, de autoestima. Entonces es preguntarme qué es lo que quiero yo con relaciones. 9 meses me estuve preguntando qué es lo que quiero yo con las relaciones, qué es lo que quiero yo de otra persona, qué es lo que quiero yo que me valore la otra persona,
Pero para empezar que me valore la otra persona, tengo que valorarme yo misma. Por eso es el trabajo de esos 9 meses. Y es muy importante cada uno de estos Venus Star Point. Por eso, al graficarlos, aquí al graficar el grado 5 de Aries, que después que se movió de hecho de Piscis a Aries por el espacio de 40 años. Entonces, esa estrella de 5 puntas que se grafica nos da, digamos, la cabeza, los brazos y los pies. Y digamos, en cada punto, en cada área de tu vida, ¿qué es lo que representa? Eso, si tú vas con un astrólogo, te lo interpreta y te dice, te puede decir dónde estaba tu deseo interno, dónde estaba tu conexión interna, dónde estaba tu deseo de ser quien eres realmente. Ese es un Venus Star Point. Y bueno, este es el gráfico que les comenté, en el cual se los voy a explicar. Venus Star Point directo se le llama conjunción de Venus con el Sol y es una conjunción superior. Venus Star Point retrógrado se le llama conjunción inferior. A ver, aquí está la Tierra. Está la Tierra y, por ejemplo, hoy, que es un Venus Star Point directo superior. Entonces, está la Tierra, está el Sol y Venus pasa por atrás. Como les dije, pasa por atrás, no lo vemos y pasa a ser de estrella de la mañana, pasa a ser estrella de la noche. Estrella de la mañana es cuando, digamos que tenemos que ir con fe ciega, tenemos que ser el guerrero, tenemos que ser nuestro propio guerrero. Cuando un Venus Star Point retrógrado está, que fue, por ejemplo, el de 3 de junio, ahí teníamos que ser nuestro propio guerrero. Teníamos que trabajar esos 9 meses para que en este Venus Star Point directo, entonces ya lo trabajáramos, ya lo tuviéramos consciente. Por eso les dije, hay que ser de lo inconsciente, hay que ser lo consciente. Como ya lo trabajamos, lo hicimos consciente y ahora ya podemos ser ese ser. Ya sé quién soy. Por eso les dije, con un Venus Star Point en Aries directo, yo sé quién soy. Porque ya tuve el trabajo de esos 9 meses. Ahora me toca trabajar el yo sé quién soy para el siguiente Venus Star Point, que ahora va a ser retrógrado en enero, el 8 de enero, en el grado 28 de Aries, perdón, de Capricornio. Y ahí vamos a ver quién soy yo, pero a nivel sistema, con las estructuras, a nivel público. Pero para eso, pues tengo que trabajar, tengo que hacer esta chamba de otros 9 meses. Cada 9 meses incubamos un deseo. Los 9 meses pasados incubamos el deseo de ese Venus Star Point inferior o retrógrado. En ese caso, por ejemplo, el Venus de Géminis del año pasado, el Venus estuvo aquí, estuvo el Sol, luego estuvo el Venus, pasa por enfrente del Sol y luego la Tierra. Entonces están alineados, no es que estén juntitos, están en una línea desde el punto de vista de la Tierra y ese se llama conjunción inferior o Venus retrógrado, Venus Star Point retrógrado. Ahí se convierte en nuestro deseo de ser estrella de la noche a ser estrella de la mañana. Al ser estrella de la mañana, entonces nos convertimos en un guerrero. Eso sucedió el año pasado. Entonces, cada 9 meses nos convertimos en un guerrero. Y cada 9 meses, digamos que cosechamos o empezamos a ver qué obtenemos del haber sido nuestro propio héroe, de habernos convertido en ese guerrero. Si nosotros cada, digamos que con la conjunción superior o con el Venus Star Point directo, como es en este caso, vamos a cosechar el guerrero que fuimos, lo que nosotros nos confrontamos, todo lo que sucedió el año pasado. En cuestión de relaciones, de valor personal, de autoestima, de dinero. El siguiente Venus Star Point retrógrado que les dije que va a ser en Capricornio, el 9 de enero del 2022, ahí va a tener que ser, como va a ser en Capricornio y tiene que ver con el dinero, ahí vamos a dar como cuenta de las cuestiones económicas, como que ahí va a haber vamos a tener que ver por nuestro valor personal, pero también como nuestro valor como sistema. Y ahí como que nos va a cobrar factura la cuestión económica de todo este proceso del 2020 y de este año. Entonces,
Por eso es importante entenderlo y por eso me he llevado este tiempo. Y de hecho lo vamos a ver, lo vamos a explicar al final en cómo va la energía. Y bueno, ahora vamos a explicar el equinoccio de primavera. El equinoccio de primavera tiene que ver cuando con la cantidad de luz es igual de día, la cantidad de luz es la misma cantidad de oscuridad. Es equinoccio, ese equilibrio entre la luz y la oscuridad. Se da con el 0 grado de Aries y obvio, por ende, 0 grado de Libras es el opuesto. Entonces aquí tiene que ver con un equilibrio. Nosotros al estar en el hemisferio norte es equinoccio de primavera. Los que viven en el hemisferio sur es un equinoccio de otoño. Y también es el equilibrio entre la oscuridad y la luz, al revés. Entonces aquí, bueno, vamos a irnos. Este es el Sol, en el 0 grado de Aries. Es un punto energético de inicio. Esta carta nos sirve hasta el siguiente solsticio de verano que se va a dar el 21 de junio. Entonces, esta energía nos sirve por 3 meses. Y es una energía buena, es una energía bonita que nos va a funcionar a nivel país, en el cotidiano energético, de que, bueno, son inicios, se da con el Venus, con un Venus muy cercano, porque esto fue el 20 de marzo, en el que Aries, el Sol ingresó a Aries en el. A las 3 horas con 38 minutos en el 0 grado de Aries, y que se da este equinoccio de primavera con Venus muy cerquita en el grado 28 con 31 minutos de en Piscis, ahí todavía, porque hasta el siguiente día, o sea, el 21, inició a Aries este Venus, y que hoy ya se está dando el Venus a Star Point. Esta energía se la estoy explicando porque es parte de este paquete energético que nos va a ayudar a ser quien somos. A descubrir quién somos. Bueno, ya lo descubrimos en los 9 meses del Venus Star Point retrógrado en Géminis del año pasado, que fue en junio, 3 de junio. De 3 de junio para acá, pues ya tuvimos 9 meses en ir pensando todo eso, y ahora ya yo sé quién soy en realidad. Y se da con ese Venus. Venus va a ayudar a ir por nuestro deseo. También se da con un sextil a Plutón. Es un aspecto positivo, si se fijan, es azul. Es un sextil con Plutón, es un sextil, son 60 grados, por eso es una energía azul. Las energías azules son positivas y las rojas son negativas o tensas. Entonces, esa energía nos va a ayudar a. Plutón es un planeta de la transformación, entonces Plutón nos va a ayudar a transformarnos en ser quien realmente somos. Hay que ayudarnos de ese Plutón. También está Urano. Urano, yo les dije que era la conexión con la mente divina y es lo original, lo diferente. Urano tiene un sextil también con Mercurio, que es nuestra mente. Hay una conexión de nuestra mente con la mente divina. Nos va a ayudar a darnos esas ideas originales y diferentes. También, pero tiene, digamos que de dificultad o de tensión, que ese Mercurio que es nuestra mente tiene una tensión con Marte, que este que acaba de aparecer. Marte es la acción, es el dios de la guerra. Entonces ahí yo, como les dije el programa pasado en el que les empecé hablando de la energía de este equinoccio, por eso también lo voy a ver muy rápido porque ya vimos una partecita el programa pasado, en el cual la tensión entre Mercurio, la mente, y Marte, la acción, son los conflictos, son los choques. Es el conflicto de palabras, es el conflicto de intereses, hay disturbios, hay pleitos. Entonces es no caer en eso. La energía está dada todavía ahorita, se manifiesta, porque también ese Mercurio se cuadra a los nodos, a nodo norte, que tiene que ver también con pleitos y las relaciones. Y todo lo que se termine en este ciclo, pues está dado por el destino, o sea. Si tú dejas una relación o terminas una relación, ya está dada por el destino, o sea, ya no ni le busques. Todos los conflictos que se tengan en estos tiempos, del 20 de marzo para acá, tienen que ver con esa cuestión del destino, porque como les comenté, toda la energía que se mueve en marzo y abril tiene que ver con los eclipses de mayo y junio, porque ya están los nodos muy cercanos. Entonces, digamos que es una puerta giratoria en la cual personas entran, personas salen. Y tienes que quitar esos paradigmas, esas viejas creencias,
con ese nodo sur que está ahí, este nodo sur que está aquí en esta parte, que es dejar esas viejas creencias de que pues dejar los viejos apegos. Entonces, si una relación ya no es para ser, déjala ir. Porque de todas maneras, en los eclipses, se va a ir esa relación, se va a terminar. Relación de todo tipo, no nada más romántica. Relación hasta con socios o con otras personas con las cuales tengas negocio, con clientes y también con las relaciones sentimentales. Entonces, si no la dejas ir, si no dejas terminar eso que ya terminó, con los eclipses y meses después en la puerta que abre esos eclipses, esas relaciones van a terminar y va a ser más doloroso. Entonces, pues de una vez, aquí tenemos también la luna. La luna estuvo en este equinoccio, estuvo en conjunción con ese nodo norte también y con ese Marte. Entonces, luna, conjunción, Marte da ese sentimiento. Es cualquier cosa que me dice el otro, yo me siento. Ahora sí que somos carritos de tlaquepaque, se dice aquí en México. Es como estar muy sensibles, muy sentimentales. Entonces, cualquier cosita que pasa, yo me siento, estoy muy sensible, me molesto y hay un choque, hay una confrontación. Entonces, ese mismo Marte también tiene una ayuda de Saturno, porque está en un trino, es darle estructura, o sea, de lo que yo quiero hacer, de lo que yo me quiero mover, de lo que yo ya pensé todos los 9 meses pasados, del Venus estar en pasado, ahora, que fue una gestación de esos deseos, de esas preguntas que yo me hice, de esas preguntas interiores, porque fue un Venus Star Point retrógrado. Entonces, ese Saturno me va a ayudar a concretar todo lo que yo tengo que moverme para ir hacia adelante. La astrología habla de patrones, habla de, son ciclos, ciclos así que siguen. Entonces, por eso vemos hacia atrás, siempre. Por eso siempre les digo, ¿qué estaban haciendo en tal fecha? Porque de acuerdo a lo que estaban haciendo es más o menos lo que se va a manifestar ahora. Entonces, la astrología sí es ver esos patrones energéticos que se han estado dando para nosotros poder dar un pequeño diagnóstico de qué es lo posible que pueda suceder, para que entonces tú puedas mover esa energía a tu favor, para que puedas ocupar la energía de acuerdo a tu libre albedrío. Porque no te estoy diciendo, ay, es que esto va a pasar, no, te estoy diciendo, hay esa energía disponible. Y tú tienes la solución en tus manos de poder moverte o de poder decidir qué es lo que vas a hacer con esa energía. Entonces, Saturno nos está dando esa energía, ese patrón energético de concretar, de ir hacia lo que nosotros queremos hacer. O sea, es una energía muy buena para poder concretar lo que queremos. Urano, ese mismo Saturno, tiene una cuadratura todo el año. Saturno que es los límites, que nos habla de la responsabilidad de ir hacia adelante, pero también nos habla de los límites. Ese Saturno nos limita con respecto a Urano, que es nuestras ideas. Entonces, todo el año vamos a tener esa tensión entre lo viejo y lo nuevo, entre quiero lo nuevo, pero también quiero lo viejo. Y quiero ir hacia lo nuevo, pero no me deja lo viejo, no me deja soltar. Me hace unos ciertos límites de que no se quieren caer. Todavía no se quieren terminar de caer esas estructuras, esas viejas estructuras, y por eso está la tensión todo ese año. Y bueno, es una energía muy buena. Ahora vamos con el Venus Star Point que acabamos de ver. Entonces tenemos aquí tenemos a Venus, que se conjunta con el Sol en el grado 5, 48 minutos. También Marte hace una conjunción al nodo norte, aquí lo ven. Marte también hace una conjunción al nodo norte en Géminis. Y esto nos da unas ciertas ansias y determinación por cambios en relaciones y conexiones. También vamos a tener conversaciones importantes para declarar lo que sentimos. O sea, hoy y todo este fin de semana es muy bueno para declarar a la otra, a la pareja, a nuestra pareja, decirle lo que sentimos. Es un buen momento de tratar de hacer esa conexión y decir si vamos adelante con esa relación. O ya mejor decirle, sabes que ya no funcionó, ya bye bye, y tan amigos como siempre. Entonces, esa es la energía. Este Venus Star Point se va a dar en conjunción con Quirón y con Ceres también, que es lo que yo les decía al inicio del programa, en el cual Ceres le va a dar esa, es como vamos a cosechar
lo que sembramos hace 8 años, lo que sembramos en otro ciclo de 4 años y lo que sembramos en otro ciclo de 9 meses. Por eso los Venus Star Points se ven de diferentes, en diferentes ciclos. Ciclos de 8 años, que es el ciclo de Venus, ciclos de 4 años, que es la mitad del ciclo de Venus Star Point, porque como les enseñé en el gráfico, con un Venus Star Point directo, son cada 4 años. Cada 4 años un ciclo de Venus directo y Venus Star Point directo y Venus Star Point retrógrado, y cada 8 años en directo o en retrógrado. Entonces, hay esas tres formas de verlo y con ciclos de 9 meses. Y en los tres ciclos se puede hacer la estrella de 5 puntas. Entonces, para ver a grandes rasgos todo esto que representa nuestra conexión con nuestro deseo. ¿Por qué es muy importante Venus? Porque desde un inicio de este año yo les dije que el deseo es lo más importante. Aparte, Venus es regente de esta lunación, de este Venus Star Point. Venus es el regente, es regente también de la luna llena que vamos a ver más adelante. Y Venus, Venus también tiene que ver con la cuadratura que se va a dar todo el año entre Saturno y Urano, que Saturno le castra a Urano y de ahí emerge nuestro deseo. Porque nuestro deseo inició con Capricornio y va a terminar con Capricornio, que es la estructura. Por eso es muy importante saber nuestro deseo y por eso es muy importante trabajar estos 9 meses que nos quedan para poder ya entonces el año que viene ya ver en las cuestiones de valor económico, porque ahí entonces nos va a empezar a cobrar factura todo el año que pasamos anterior y este año nos va a pasar factura, que es lo que realizamos el año pasado con nosotros mismos, con nuestro trabajo interior y también lo que vamos a realizar estos 9 meses. Entonces no nos tenemos que quedar así nada más de brazos cruzados, tenemos que trabajar por nuestro deseo. Por eso es muy importante esto. Ahora, este deseo se da en conjunción con Quirón. Quirón es la herida ilusoria. Entonces, Quirón es la sanación, es darnos cuenta de esa herida y de sanarla para poder nosotros trascender y para poder ir por nuestro deseo de que yo ya sé quién soy, pero hay que trabajar esa herida. Ahora, Marte se da en conjunción con el nodo norte, que como les dije, hace conexión con la palabra, con la palabra, con nuestra mente, hace conexión con nuestra mente y con la acción de todo lo que pensamos para nosotros evolucionar. Con Marte, conjunto al nodo norte, tenemos que darle acción a todo eso que analizamos con ese Venus Star Point retrógrado en los 9 meses pasados. Tenemos que darle acción a todo lo que analizamos y que ya decidimos. Tenemos que ir ya por nuestras metas. Tenemos toda la energía posible porque ese Marte tiene un trino con Saturno. Y que les dije, como en la carta pasada del equinoccio, porque esto es un paquete energético, no lo podemos ver por separado. Les puse una carta para cada cosa porque se dio en diferentes días, pero en realidad está en conjunto toda la energía. Ahorita en la siguiente carta de la luna llena se van a fijar que prácticamente la misma energía. Entonces, Saturno, que son la responsabilidad y los límites, nos da y la estructura, nos tiene un trino con este Marte que estaba aquí, y tiene un trino de esa acción que nosotros estamos haciendo, tiene estructura. De todo lo que accionamos va a tener una estructura para poder conseguir lo que queremos. Ahora, este Saturno también hace una cuadratura a Urano, que es lo que yo les dije, vamos a tener esa resistencia al cambio. La cuadratura de Saturno a Urano es la resistencia al cambio, es la resistencia de lo viejo contra lo nuevo, es la resistencia de dejar lo viejo, las viejas estructuras, e ir hacia lo nuevo, hacia lo que me está pidiendo Urano, que es ir hacia lo nuevo. Entonces, en una carta personal podemos ver todas estas energías y explicar ampliamente todo esto. Bueno, entonces ese Marte, como les dije, tiene ese trino con ese Saturno. Y pues bueno, vamos hacia la luna llena, que se va a dar en el grado 8 con 18 de Libra. Y se va a hacer va a ser el domingo 28 de marzo del 2021 a las 12:47. El Venus Star Point pasado, que vimos, bueno, en la mañana, fue a la madrugada, a las 0 horas con 1 minuto, empezando hoy.
En algunos países se dio el día 25, o sea, ayer, porque cayó la noche de ayer. Y pues aquí en México y en otros países se dio hoy, 26 de marzo. Esta luna llena que vamos a ver del 8 de, en el grado 8 de Libra, pues se va a dar el 28 de marzo, el domingo. Esta tiene que ver, bueno, le llaman luna de tormenta, se va a dar a las 12 con 47 horas, o sea, al mediodía y pasando con 47 minutos. Es un periodo de enfoque en las relaciones, es un balance entre las relaciones. Como ya les dije en la introducción, les expliqué, es un balance entre el yo y el nosotros, entre el yo soy y entre el nosotros. Se da un balance aquí, si se fija la luna, inició aquí, en el grado 8 de Libra, que tiene que ver con las relaciones. Esa luna, su regente es Venus, su regente de esa lunación está opuesto, conjunto al Sol, y entonces es como que ver primero por mí y después por el otro. Yo me voy a dar cuenta, voy a saber, aquí está el Sol, la luna op en oposición al Sol, la Tierra está en medio, siempre las lunas llenas es la luna, luego la Tierra, y del otro lado está el Sol. Cuando son lunas nuevas, es la luna, es el sol, la luna y la tierra. O sea, están todos de un mismo lado. Pero cuando están en luna llena, que es la oposición, está la luna, la tierra y el sol del otro lado. Entonces, esa es la fase de la luna. Esta es una fase de luna llena. Es de finales, es de cierre de ciclos. Termina un ciclo que inició el 16 de octubre del año pasado, hace 6 meses. ¿Qué estabas haciendo por ahí, por esas fechas? 16 de octubre, ¿qué estabas haciendo en cuestión de relaciones? ¿Qué estabas hablando? ¿Qué acuerdos estabas tomando? Porque hoy, bueno, el 28, va a ser la culminación de ese ciclo, va a ser el cierre de ese ciclo en relaciones, en sociedades y pues en todo tipo, ¿no? Ahí es un cierre de ciclos. Porque yo tengo que ver por mí primero para poder ver por el otro. No puedo ver por el otro por el miedo. No puedo ver, no puedo decirle que sí a todo por el miedo a que me deje. Entonces tengo que ver por mí primero. Si yo no veo por mí primero, si no soy mi propio héroe, cualquier persona me va a pisotear. Aquí tenemos que tomar el valor que tenemos como persona. Por eso el Venus Star Point es muy importante en Aries, porque tiene que ver con la autovaloración, con el yo soy. ¿Qué tanto me autovaloro? Por eso les hice esa pregunta. Entonces, al yo tener ese valor propio, al yo darme ese valor, voy a atraer gente que tenga el mismo o que me dé el mismo valor que yo me doy. Si yo no me valoro, voy a atraer personas que no me valoran. Entonces, somos o tenemos la pareja que nos merecemos. Si nosotros nos valoramos, vamos a traer personas así que nos valoran. Si no nos valoramos, vamos a traer personas que no nos valoran. Entonces, es muy importante esta energía, entenderla para poderla trascender. Hacer lo inconsciente, lo que está muy dentro de nosotros, hacerlo consciente. Lo inconsciente que traemos de 9 meses atrás, hacerlo consciente hoy. Y ese trabajo por 9 meses, ¿sí? Ese Venus Star Point, que es este directo de hoy, es de estrella de la mañana, estrella de la mañana, o sea, de ser un guerrero todos esos 9 meses, la voy a convertir en estrella de la noche. Con esa estrella de la noche es como ponerme a reflexionar y a cosechar prácticamente todo lo que he estado sembrando con ese Venus nuevo que fue hace 9 meses. Entonces, por eso es muy importante, se relaciona toda la energía con todo. Parezco ser repetitiva, pero es una forma de explicarles cómo se relacionan estos eventos y por qué es importante tenerlos. Ahora, ese sol se va a dar con Quirón otra vez. Por eso les dije, esa triple conjunción va a estar dada también en esta luna llena. Es una triple conjunción en Aries, es un stellium en Aries, como les comenté también en la introducción, en el cual nuestro deseo, que es Venus, nuestro deseo, va a estar muy de la mano con Quirón, con la herida. Ahí se van a abrir heridas, va a haber mucha gente emocional este fin de semana, va a haber muchas rupturas, muchos inicios de relaciones, mucho cambio en las relaciones, pero sobre todo muchas rupturas, porque mucha gente se va a dar cuenta de que ya no funcionó, de que realmente estos 9 meses estuvo trabajando por algo que ya no funciona.
Y pues para las personas que sí pudieron arreglar lo que fue algo mínimo, pues felicidades y échele ganas. Los siguientes 9 meses son de un trabajo arduo porque la factura la va a cobrar el Venus Star Point retrógrado en Capricornio del 8 de enero del 2022. Entonces, échele ganas, no se duerman en sus laureles porque todavía puede suceder que en esos 9 meses se rompa lo que a fuerzas quisieron unirlo. Y pues bueno, todo es válido, ¿no? Cada quien tiene sus decisiones, pero sí es importante. Aquí, Quirón va a abrir la herida de viejas relaciones, va a abrir la herida de algo que no fue, va a abrir la herida y va a poner sobre la mesa el darle punto final a algo que quedó inconcluso también. Por ahí hubo algunas relaciones que quedaron inconclusas, que quedaron de hablar. Contáctalo y termina de hablar. Es buen momento para hablar. Te va a ayudar a sanar tu alma. Y a lo mejor si se puede arreglar, pues se puede arreglar. Y si no, pues ya darle un fin, por lo menos darle un punto final y que ya no quedes con esa herida, porque si no, esa herida ahí va a estar. Quirón todavía va a estar en Aries por unos buenos años. Y es, bueno, y se va a conjuntar con Venus retrógrado el año, con Venus directo el año que viene. Entonces, pues hay que ver, ¿no? Ahora, aquí, esta lunación va a ser un trino con Nodo Norte. Entonces, ya por eso les digo, Nodo Norte tiene que ver con el destino, con lo que nosotros tenemos o venimos planeado o firmamos venir a hacer. Ese nodo norte, aunque no sea tu nodo norte natal, hace una conexión con tu nodo norte natal, que es tu misión de vida. Ese nodo no norte natal en donde lo tengas en tu carta, se conecta con este nodo norte que está aquí, que estamos viendo aquí, y ese nodo norte que estamos viendo aquí nos abre un camino para nosotros cumplir nuestra misión de vida. Entonces, hace un trino con esa luna, por eso les digo que es una luna karmática. Esa luna tiene que ver con la ley de causa y efecto, por eso tenemos que ser leales, tenemos que ser lo más correctos posibles, porque nos va a cobrar factura la siguiente energía que viene, el siguiente Venus Star Point que viene en 9 meses. Entonces, ese nodo sur que tiene que ver con la caída de las viejas estructuras, con la caída de las viejas creencias, deja las viejas creencias a un lado, deja los viejos paradigmas. Eso hace una T cuadrada, si se fijan, forma un triángulo rojo. Con este stellium, hace un triángulo rojo con los nodos. Otra vez algo karmático. Se conecta Sol, Venus y Quirón con esos nodos, están en tensión. Y es esa parte, como todo lo que suceda, bueno o malo, es karmático. Si tienes una conexión con una persona que dejaste algo inconcluso, es karmático. Si dejas una relación en esta temporada, es karmático. Si de 9 meses para acá estás trabajando una relación, todo eso es karmático. Entonces, es algo muy importante para entenderte tú, para poder trabajar y sanarte tú. Quirón está ahí, Quirón está en medio de los dos, de los dos planetas, de Venus y de Sol, y es trabajar tus heridas, es voltear a ver las heridas, lamértelas y seguir adelante. Seguir adelante con ese Quirón en Aries, que nos va a ayudar mucho a entendernos, a sanarnos y a darnos, a autovalorarnos. También está Marte en conjunción con el nodo norte. Marte en conjunción con el nodo norte está en el punto matemático en el cual se dio el Venus Star Point el año pasado. Entonces, dígame si esto no es karmático. O sea, ese punto donde se dio el Venus Star Point en el grado 13, casi 14, 13 con 47 minutos de Géminis, que casi 14, que es en el que está aquí, Marte con nodo norte. Marte le va a dar acción a todos esos pensamientos, a todo lo que ya nos dimos cuenta que no funciona, porque nos queremos seguir engañando. Va a haber mucha gente que se va a querer seguir engañando, pero solo es un paliativo que se va a dar por 9 meses o hasta en menos, porque ya los eclipses están a la vuelta de la esquina. En mayo, 26 de mayo ya empieza. La temporada de eclipses empieza con la luna nueva el 11 de abril, o sea, ya. Entonces,
Solo son paliativos que se están dando las personas que no quieren darse cuenta que las relaciones están mal, las que estén mal, y las relaciones que están bien, felicidades, o sea, es un parteaguas para ir hacia algo más allá. Entonces, esta energía, pues, es interesante. También tenemos a Mercurio, que está en conjunto de Neptuno. Es idealizar. A veces idealizamos la pareja exageradamente. ¿Por qué digo exageradamente? Porque si se fijan, este Mercurio y este Neptuno forman una T cuadrada, que es una tensión, con los nodos y con Marte. Entonces, hay acciones de Marte engañosas. Hay acciones que no vemos. Hay acciones que hace el otro, que hace la pareja, que a lo mejor nos está engañando para que no los dejemos. Hay acciones vedadas, hay ilusiones de más, hay desilusiones. Entonces, este fin de semana va a estar intenso, va a ser un parteaguas en cuestión de rupturas. Todas las relaciones que no terminaron el año pasado, que tenían que haber terminado, probablemente terminen este fin de semana o en el transcurso de la ventana que abre al siguiente ciclo, de la siguiente. Pues digamos de aquí al 11 de abril, con la siguiente luna nueva en Aries, o la siguiente luna llena, que ahora se va a dar la siguiente luna, que se va a dar en Sagitario, entonces en Géminis, en el axis Géminis Sagitario. Entonces, de hecho, antes de esa, el 27 de abril, va a haber una luna llena en Escorpión, antes de esa luna que les estoy diciendo, porque la luna nueva en Sagitario es el eclipse. Entonces, ese eclipse es un parteaguas también aquí, es una puerta giratoria de relaciones. Pero antes de eso vamos a tener una luna llena en Escorpio, y va a estar conjunta a Plutón. Y Plutón va a terminar, o sea, si tú no terminas esta relación bien ahorita con esta luna llena en Libra, que es armoniosa de cierta manera, con la luna llena en Escorpio sí va a estar intensa. Esta luna llena es una superluna porque está muy cerca de la Tierra. Está en la parte de la elíptica que está muy cerca de la Tierra, por eso se ve más grande y le llaman superluna. Es la primera de tres superlunas que vamos a tener en el año. Entonces va a estar muy emocional. Todo luminario planeta que está más cercano a la Tierra, su energía se siente más densa, se siente más fuerte. Entonces, una luna más cerca de la Tierra, que le llamamos superluna, entonces por eso se llama luna de tormenta, pues va a estar muy intensa, tiene mucho que ver con Plutón. Entonces, es una energía, una luna muy densa, en el cual sí va a haber un cierre de relaciones, pero ya muy, muy fuerte. Entonces trata de hablar ahorita y ya hablar bien y terminar lo que tengas que terminar y arreglar lo que se tenga que arreglar. Entonces los nodos, pues bueno, los nodos del karma, pues ya están muy cerquitas, si están con Marte todavía, están en el punto matemático en el cual se dio el Venus Star Point Venus del año pasado. Menos Star Point pasado en Géminis, en el grado 13 con 47 minutos de Géminis. Y pues hacen esa tensión con ese estelium. Y pues es el final de muchas mentiras. Vamos a ver muchas cosas que teníamos no vistas, que estaban ocultas. Saturno otra vez nos da una conexión también en sextil con este estelium. Saturno nos va a ayudar. Es una ayuda, Saturno ahí, con darles estructura a esas relaciones que todavía tengan arreglo, pero también van a cuadrar con Urano. Urano va a decir, no, chiquito, vamos a hacer las relaciones ya diferente. Ya no podemos seguir igual porque ya tenemos que hacer algo diferente, porque si no, entonces vamos a terminar mal. Si podemos terminar bien ahorita, pues mejor ahorita. Y si lo vamos a arreglarlo bien y vamos a hacerlo de manera diferente, porque si no, vamos a terminar muy mal. Eso es lo que dice Urano con la cuadratura de Saturno que va a estar todo el siguiente año. Esta es una de las casas astrológicas. Rápidamente les voy a decir para darles la guía de la energía.
La casa 1 tiene que ver con el yo, mi persona, o sea, mi personalidad y mi físico. La casa 2, que es esta, tiene que ver con el valor personal, la autoestima y el dinero. La casa 3, que es esta, tiene que ver con la comunicación, las ideas, los hermanos y los parientes cercanos. La casa 4, que es esta, que es donde está el cursor, habla del hogar, la familia, las raíces y nuestra estabilidad emocional. La casa 5 tiene que ver con el amor, los hijos y la creatividad. La casa 6 tiene que ver con el trabajo, la salud y la rutina del día a día, los hábitos alimenticios también. La casa 7 tiene que ver con la socio pareja, con el otro y con el enemigo declarado, o sea, es quien está frente a nosotros y nos la canta, como dicen en México. La casa 8 tiene que ver, esta casa 8 tiene que ver con el sexo, la entrega, los miedos, la crisis, la transformación y el dinero del otro. La casa 9, que está aquí, tiene que ver con la filosofía de vida, las creencias religiosas, los viajes, las metas a largo plazo, el crecimiento también. La casa 10 tiene que ver con el éxito, la profesión, el estatus social, el estatus civil. Si estoy casado, divorciado o viudo, aquí se ve. La casa 11 tiene que ver con los grupos, los amigos y el ambiente circundante. La casa 12 tiene que ver con el inconsciente, con el enemigo oculto, con el retiro y también habla de la casa del karma. Ahora sí vamos a ver la energía para Aries de Sol o ascendente. Les voy a dar la energía del Venus Star Point y de la luna llena, así rápidamente. Entonces, con el Venus Star Point te cae en tu casa. Bueno, también les voy a dar el Venus Star Point pasado, porque es muy importante. Entonces, tuvimos un Venus Star Point de las ideas de tu mente. Estuviste pensando todos estos 9 meses de junio de 2020 para acá, estuviste pensando en tus ideas, qué ideas tenías que realizar para tú saber quién eres hoy en día, porque el Venus Star Point de hoy tiene que ver con quién eres. Tú ya sabes quién eres. Pero toda esa base estuvo con el Venus Star Point pasado. Ese Venus Star Point de 9 meses de trabajo arduo te ayudó a entender quién realmente eras, ¿sí? Ahora la luna llena va a estar en tu casa 7 con las relaciones. Precisamente tú vas a tener esa plática más que nadie, los Aries de Sol ascendente y los Libra de Sol ascendente van a tener esa plática con el otro, de qué ya no va en tus relaciones, hasta dónde puedes llegar, qué puedes aceptar en una relación, qué ya no puedes aceptar, y pues de cierres, porque es un cierre en relaciones. Entonces, pues hay que platicar. A ver, para Géminis de Sol ascendente, el Venus Star Point de hoy está en la casa 12. Bueno, el Venus Star Point pasado, el de la estrella, es el Venus Star Point del año pasado. 9 meses para acá has estado trabajando en tus valores, en tu valor como persona. Has estado entendiendo y dándote tu valor propio. Has estado entendiendo cuánto vales y de qué forma también puedes obtener dinero de otra forma diferente. Tu Venus Star Point de hoy tiene que ver con tu inconsciente. O sea, tú ya trabajaste tu valor como persona, pero inconscientemente tú ya lo tienes, ya sabes, en tu inconsciente todavía como que no lo aceptaras realmente qué valor te das, pero en tu inconsciente ya está. Entonces a ti te queda esa frase de hay que ser lo inconsciente, hacerlo consciente. Entonces tienes que sacar a tu conciencia, a nivel conciencia, el yo soy. Tú ya sabes quién eres, ya te diste cuenta, hay una herida ahí en tu pasado que puede ser hasta incluso karmática. Y tiene mucho que ver con tu infancia. Hay una herida ahí que ya te dio la pauta de por qué eres como eres y por qué tienes esa herida y de qué valor te tienes que dar como persona. Ahora, la luna llena es un cierre en cuestión de los hábitos alimenticios, es un cierre en cuestión de trabajos, puede ser cambio de trabajo, es un cierre en cuestión de también de tu rutina del día a día. Entonces, si tú ya te diste cuenta cuánto vales, a lo mejor con esa luna llena vas a unir toda esta energía y vas a darle pues a lo mejor decir, bueno, si estoy pasado de peso, estoy comiendo algo que me está haciendo daño, pues me voy a hacer una nueva rutina para entonces yo darle cierre a esa etapa de mi vida y darme el valor propio que yo necesito.
Para Géminis de Sol ascendente, vienes trabajando un Venus Star Point en tu persona. Tú vienes pensando qué de ti ya dejaste, qué de ti te funciona, qué aspecto físico tienes que dejar, qué personalidad te conviene tomar. Tienes que trabajar por ti y eso lo has estado haciendo estos 9 meses, porque el Venus Star Point de hoy habla, está en la casa 11, que tiene que ver con las amistades. Entonces, primero te tienes que dar un valor tú para poder hacer ese nexo o esa conexión con tus amistades, esa conexión con tu ambiente laboral o con gente o hacer proyectos con otra gente. Y también vas a dar un cierre en cuestión de proyecto, como que le vas a dar un cierre a un proyecto que tenías y vas a abrir uno nuevo con las personas de tu ambiente laboral. Vas a abrir nuevos proyectos, pero todo basado en saber quién eres tú. Para Cáncer de Sol ascendente, tú vienes trabajando con un Venus Star Point en tu casa 12, en tu interior. Inconscientemente te estabas haciendo preguntas de qué es lo que quieres en relaciones. Todo fue inconsciente, ¿sí? Y esos 9 meses de incubación te ayudaron a ver qué es lo que realmente querías en relaciones, con quién querías estar casado y con quién no, porque habla de la casa 10. Este Venus Star Point de hoy cae en tu casa 10, que es la casa de, lo vimos en el gráfico donde están las gráficas de las áreas. Lo vimos, tiene que ver con tu tu estatus civil, ¿sí? Aquí tú ya te diste cuenta inconscientemente con quién quieres estar casado, con quién quieres estar hacia tu vida, con quién quieres trabajar, porque también habla de la profesión, qué profesión es la que realmente quieres, dónde quieres estar, dónde estás más feliz. Ahí ya te diste cuenta dónde está tu corazón, fíjate. Y el final, el cierre de esa luna llena, te va a dar un cierre de ciclos en cuestión de la familia, del hogar. ¿Cómo que cambiaste de hogar o vas a cambiar de hogar? ¿Vas a cambiar tal vez de trabajo, de lugar de trabajo, de profesión, porque a lo mejor donde estás no te funciona? Pero seguramente el cambio tiene que ver con la estabilidad emocional que tienes. Hay un cierre ahí también en cuestión de cómo te das estabilidad emocional. Y cierres y finales con la familia y con familia de origen, con patrones o con creencias familiares muy antiguas. Porque pues tú ya tienes que ser exitoso aquí, con el Venus Star Point de hoy, de aquí. Ya tienes que saber dónde tienes tu éxito profesional, dónde está tu corazón, digamos. Leo de Sol ascendente, tú vienes trabajando un Venus Star Point con los amigos, con las amistades, con quién te relacionas y con quién no, con quién te conviene estar y con quién no, con qué amigo te conviene tener, con quién trabajas y con quién no. El Venus Star Point de hoy te va a dar un crecimiento a nivel persona, vas a trabajar en cuestión de persona, también puede ser que escribas, que publiques, porque también en la casa de las publicaciones, de los proyectos a largo plazo. Y el cierre va a ser en cuestión de tu mente, vas a cerrar cuestiones mentales que tenías, la cháchara mental que te aplicabas ahí, vas a dar cierre a esas ideas, porque tú ya sabes realmente con quién te tienes que asociar. ¿Y cuál va a ser tu proyecto? ¿Cuál va a ser tu crecimiento estos 9 meses? Para Virgo de Sol ascendente, tu Venus Star Point que vienes trabajando de hace 9 meses es en la profesión. Vienes trabajando con nuevos jefes o ya salió un jefe de tu vida. Vienes trabajando con relaciones, con quién estás visible y con quién no, con quién te casas o con quién te descasas o te divorcias. 9 meses de acá que estuviste pensando, porque ahora este Venus Star Point es un trabajo interno, es un trabajo para quitarte los miedos, para entregarte con el otro, para entender con quién te entregas y con quién no. Tú ya sabes quién eres, y si sabes quién eres, entonces vas a traer una persona igual de valiosa como tú.
La luna llena te va a dar un cierre en cuestión del valor que te dabas como persona, porque como ya te valoras, ya perdiste el miedo, con ese Venus Star Point de hoy, pierdes el miedo de entregarte al otro, entonces ya te valoras, ya hay un cierre de ciclos ahí en cuestión del valor que te das como persona, y en cuestión de las finanzas también. Para Libra de Sol ascendente, vienes trabajando un Venus por 9 meses de metas a largo plazo. Estuviste pensando qué metas te quedas y qué metas se van. También en cuestión del crecimiento como persona, has estado pensando qué te hace crecer y qué no. ¿Qué persona? ¿Por qué persona das la milla extra y por cuál persona no? A lo mejor con ese Venus Star Point retrógrado te diste cuenta que no estabas dándole el valor a esa persona. O le diste valor a otra persona y no le diste el valor a la persona que realmente era. Hay un trabajo ahí interno con eso, porque es muy mental. Ahora, ese Venus Star Point de hoy le da un, le, es con la pareja. Tienes un trabajo por 9 meses con la pareja. Porque tú ya sabes, como le dije a Aries, aquí hay que hablar con la persona, hay que hablar con la pareja, porque tú ya sabes quién eres. Si tú ya sabes quién eres, entonces vas a darle un cierre con la luna llena a ti mismo, o sea, ya no aceptar como migajas, ya no aceptar el cómo te trata la otra persona nada más con tal de que esté contigo. Entonces, aquí tú ya te diste cuenta quién realmente eres y quién vale y cómo va y cuánto vales. Y ya no aceptes nada más lo poco que te den cuando tú vales mucho más para que te den completo. Entonces, date el valor completo para que te consigas una persona completa. Acuérdate que somos, atraemos la pareja que nos merecemos. Entonces, hay que entender esa parte. Y para las personas que tienen buena relación, que tienen una relación muy bonita, pues es un cambio. Es un cambio aquí, es un inicio también, digamos, de saber que ya lo que vale esa relación y que esa relación nos hace crecer emocionalmente y nos cambia emocionalmente, porque también es darnos cuenta que esa relación vale la pena y pues ir por más. Para Escorpio de Sol ascendente, vienes trabajando de un Venus Star Point en la casa 8 de la casa de los miedos, de la transformación. Vienes transformándote. Marte te va a dar acción para ya darle salida a todo lo que te transformaste, para darle vista a eso, porque es una casa oculta también. Y del Venus Star Point que se da hoy tiene que ver con tus hábitos alimenticios, con tu trabajo y con tu salud. Y le vas a dar un cierre a tu inconsciente, a esa estabilidad que hay, tu estabilidad emocional, que realmente la tienes inconsciente. Hay que darle cierre a eso, a lo que tú te autovalorabas, pero que no sabías realmente cuánto te valorabas como persona. A darle, le vas a dar un auge al trabajo, a la rutina del día a día, diferente a una nueva rutina del día a día, a unos nuevos hábitos alimenticios, para que entonces, en cuestión interna, tú estés satisfecho emocionalmente. Para Sagitario de Sol ascendente, tú vienes trabajando un Venus Star Point con la pareja, vienes analizando qué de la otra pareja te conviene, qué no, cuánto te comunicas con la otra pareja, qué no. Cuánto te da la otra persona que no, y así el socio, ¿no? También. Y vas a trabajar ahora, vas a tener un Venus Star Point en la casa 5 que habla de los hijos, de los proyectos y del amor. Entonces es como valorar ese amor que tienes, como que darle salida a ese nuevo proyecto que tienes, y el cierre lo vas a tener en tu ambiente laboral, porque vas a hacer nuevos proyectos. El nuevo proyecto que se está iniciando hoy con este es hoy con este Venus Star Point, ese nuevo proyecto tú tienes que dejar ir viejos proyectos que tenías con tu equipo para darle entrada a ese nuevo proyecto que te sale en la casa 5.
Para el Capricornio de Sol ascendente, tú vienes trabajando un bienestar point en tus hábitos alimenticios, vienes preguntándote qué de tu rutina del día a día te funciona, qué ejercicios puedes hacer y cuál ya no, qué rutina puedes hacer y cuál ya no. Puedes incluso haber cambiado de trabajo. Vas hacia un bienestar point que es hoy, vas a trabajar 9 meses en cuestión de tu hogar y tu familia, vas a trabajar en tu estabilidad emocional. Es muy importante trabajar esto. Tú ya sabes cuánto realmente vales, pero hay que entenderlo, hay que hacerlo consciente y tienes que dejar como viejos estatus, a lo mejor dejar esas viejas profesiones, porque igual el Venus Star Point que venías trabajando del año pasado, pues igual y como que te cambió de trabajo. O apenas se dio apenas el cierre de eso, la cosecha de eso, de que a lo mejor ya cambiaste de trabajo y ahorita ya estás cerrando este trabajo e iniciando uno nuevo, con esa luna llena ahí. O iniciando una nueva relación y el cual todo mundo ve que es una relación visible. Para Acuario de Sol ascendente, tú vienes trabajando un Venus Star Point en Géminis del año pasado, en junio del año pasado para acá, en cuestión de amores. Entonces ahí dejaste un amor, te diste cuenta que ese amor no te convenía, tal vez ese amor no te valoró y tú lo dejaste, o tal vez te diste cuenta que no era realmente la persona que tú creías. En cuestión de proyectos también dejaste algún proyecto por ahí, y en cuestión de hijos, pues a lo mejor cambiaste una rutina con tus hijos, ¿no? Vas a trabajar a partir de hoy y hacia 9 meses, hasta enero de 2022. Vas a trabajar en tu mente, vas a trabajar en cuestión de de cuánto vales, en cuestión mental, en cuestión de tus ideas. Tú sabes cuánto vales, cuánto valen tus ideas, tienes ideas muy buenas, ideas muy originales, y hay que trabajar en esa autoestima, en cómo te comunicas también, una nueva forma de comunicarte. Y tienes que dejar planes a largo plazo que tenías, vas a dar un cierre a esos planes, vas a dar un cierre a esas creencias, porque pues ya vas a iniciar otras con respecto a ese Venus Star Point que estamos iniciando hoy. Para Piscis de Sol ascendente, tú estás trabajando con un Venus Star Point en la casa del hogar, en tu casa 4, que habla del hogar, de la familia, del origen, de las raíces, de la estabilidad emocional. Ya te diste cuenta cuánto vales emocionalmente, ya te diste cuenta qué patrones energéticos de tu familia no te funcionan, ya te diste cuenta qué cosas o qué patrones o qué creencias que te da tu familia, tus padres, por ejemplo, que ya no funcionan hoy en día, que a lo mejor antes sí funcionaban, pero ahora ya no van. Tú vas a hacer un nuevo Venus Star Point en cuestión del valor como persona. Tienes que autovalorarte. Tú ya sabes cuánto vales. De hecho, de hoy a 9 meses es a cosechar ese fruto, porque ya lo trabajamos estos 9 meses. Tú ya sabes cuánto vales, pero tienes que ir por más. Tienes que ir por lo que realmente eres, por el héroe que tú eres, por tu propio héroe. Y tienes que dejar viejas formas de entregarte. No entregarte con cualquiera, dejar de entregarte con cualquiera, entregarte con una sola persona que te funcione, dejar esos miedos también de entregarte, también darle un giro a esa transformación que has tenido y un cierre y giro a eso. Y bueno, hasta aquí la energía de hoy. Muchas gracias por habernos visto, espero les haya gustado. Recuerden, hay que ser los más leales. Y recuerden, vibren positivo, vibren bonito, no tengan miedo, disfruten su fin de semana, sean lo más felices que puedan, ríanse mucho, convivan en la medida de lo que puedan y sean muy felices. Bye. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?